pueblo querido San Martín. Yo me acuerdo que he venido acá varias veces, y en la campaña, y en la última meeting también he venido. Hemos hecho, yo agradezco bastante a lo que nos has apoyado. Gracias a ustedes estamos representando al Perú y el Parlamento Andino. Bueno, he sido congresista y hoy he asumido ser Parlamento Andino. Yo bastante agradezco y saludo a toda la juventud que está acá, que van a ser tenientes gobernadores, y también a mi colega Edita, saludo porque ella también ha sido candidata junto conmigo, y saludo a todas las autoridades y al viceministro y al secretario general del Partido Nacionalista, y les traigo el saludo del presidente Ollanta Humala. Bueno, los gobernadores y tenientes gobernadores son ojos del presidente, van a representar al presidente, y lo que tenemos que trabajar hoy es de verdad un cambio. Si nosotros no vamos a cambiar, el gobierno no nos va a traer varita mágica para cambiar. Nosotros tenemos que cambiar de actitud, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la educación, del hogar es la educación y el respeto. Y hay mucho pandillaje, hay mucha violencia. Entonces, yo creo que la gobernadora tiene que coordinar con la policía. Saludamos aquí, que están acá, el comisario y toda la policía. Entonces, ¿para qué? Para exterminar toda la violencia que hay. Tenemos que recuperar todo lo que estamos perdiendo, el respeto, la moral, estamos perdiendo bastante. Entonces hoy nosotros tenemos una oportunidad de dejar un camino libre para nuestros hijos, un pueblo que ha surgido con mucha lucha, ¿no es cierto? Un pueblo que tiene todo, pero sin embargo se ve en la pobreza, en la miseria. Cuando nosotros tenemos un montón de recursos que se los llevan gratis, pues para apoyar al gobierno nosotros tenemos que organizarnos. El Perú nos ha dejado casi concesionado casi todo el Perú, hasta las huacas que son centros arqueológicos, está concesionado a empresas mineras. Casi todos nuestros países está concesionada. De ahí también viene el agua, de ahí viene la tierra. La tierra, si no produce, si vamos a seguir contaminando, no vamos a tener alimento, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar el agua dulce. Hoy que estamos con este cambio climático, que está fuerte, ¿no es cierto? Antes sentíamos la calor, hoy sentimos el bochorno y que nos quema la piel. ¿Por qué? Porque el capa de ozono se ha abierto con toda la contaminación. Y nosotros, la población, desde la basura que botamos a la calle, afuera, desde ese momento también nosotros también estamos contaminando. Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy, y tenemos que organizarnos, pues, para defendernos como en el campo, ¿no? La vecindad se organiza para defender de la delincuencia, para defender de mucho delincuencia, de la violencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era dirigente, nos habíamos organizado muchas mujeres, porque es cierto